Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de SaberSinFin.com. Carlos Alberto Ricaño Cetina, mejor conocido para los amigos como Caricanoster. Y es que esta palabra, Caricanoster, encierra varios significados que yo estoy seguro en algunas de las transmisiones Carlos Alberto Ricaño se lo estará compartiendo. Pues bienvenido, Caricanoster. ¿Cómo no hay estás, plazo Abel? Que no llegue ni fecha que no se cumpla. No, aquí estamos ya nuevamente después de tanto tiempo. Es un gusto para mí que me hayas invitado a tu programa. No, es tu programa. Claro, pero es tu señal. La de todos. La de todos, claro que sí, porque de eso va a versar precisamente el programa de hoy. La maravilla que es el privilegio de dar, de compartir. Y en eso está tu señal, que la brindas para todas las personas que tienen algo que decir a este público maravilloso que veo con mucha alegría ha crecido. Pues hoy inicia Saberes Colectivos. Saberes Colectivos se transmitirá todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de SaberSinFin.com. En dicha señal, Caricanoster estará compartiéndonos temas diversos. Le comparto un poco de él. Él es una persona muy modesta, pero casi no comenta de ello, más yo soy indiscreto, así es que le digo que Carlos Alberto Ricaño es arquitecto de profesión, ha cursado estudios de posgrado vinculados con la educación y con los avances tecnológicos. Además, tiene dos fuertes aficiones. La primera es por la poesía, no quiere decir que sea en orden de importancia, pero Carlos Alberto Ricaño Caricanoster escribe poesía y seguramente, y espero, con motivo de esta emisión, vaya retomando la pluma poética. También es afecto a los buenos vinos, a las buenas conversaciones, y es minucioso observador de los cielos, ¿verdad? Entre otras aficiones. Entre otras muchas cosas que nos brinda este universo maravilloso. Y los saberes colectivos es una propuesta, es un acercamiento, es un vocablo, un constructo que Carlos Alberto Ricaño ha retomado como parte de algunos trabajos que hicimos hace algunos años, en los cuales se pretende hacer resaltar el saber, el conocimiento que no pertenece a nadie, pero que todos de manera conjunta lo construimos y aportamos un granito de arena en esa gran masa que posteriormente va modificando el actuar individual y el actuar social. Caricanoster, ¿por qué Saberes Colectivos? Bueno, Saberes Colectivos es finalmente parte importante de esta amistad que tenemos. Uh-huh. Es algo que nos ha brindado oportunidad de trabajar, de hacer algo por Puebla. Y Saberes Colectivos es un tema que cuando por primera vez lo escuché, saber qué significaba el contenido de este concepto, uh-huh, fue para mí sorprendente, dado que uno lo vive a diario, pero no lo percibe ni vive consciente de ello. Cuando tú me invitaste a estudiar los saberes colectivos y yo me sumergí en ello, y después tuvimos logros importantes con esta propuesta, se ha quedado vivo en mí esa idea de los saberes colectivos, y a doquiera, donde quiera que vaya, o en todos los lugares donde yo estoy, siempre con gratas personas, me doy cuenta que los saberes colectivos son nuestra personalidad, son nuestra forma de vida, son nuestra esencia, muchas veces, del cómo percibimos el universo. Ahorita que mencionaba lo de las estrellas, ¿sí? Pues saber conocerlas, muchos las conocemos, hay quien mira al cielo solamente de vez en cuando, y la verdad es que cuando tú haces historia de hombres que han vivido en otras épocas y en otras culturas, como nuestros mismos antepasados prehispánicos, muchas, por no decir todas, sus edificaciones y monumentos arquitectónicos tienen que ver con la observación de los cielos. Hoy en día, una de las cosas más importantes que se puede decir de la humanidad es la conquista del espacio. Uh-huh.
Entonces, pues las estrellas son forman parte de, del día a día, aunque son de noche a noche. Claro, esto de los saberes colectivos, hay que decirlo, es una un acercamiento a lo que construimos todos día con día y que algunos teóricos lo han planteado, es como una gran sociedad anónima en la cual cada uno de los integrantes de esa sociedad son una especie de accionistas, porque con sus experiencias, con sus aportaciones, con sus búsquedas, van contribuyendo a esa gran masa de saber que con el paso del tiempo y mientras va madurando, se va consolidando como una aportación a la humanidad, y entonces ya no le pertenece a nadie, sino le pertenece a todos los que viven en esa zona, por lo menos del mundo, ¿no? Todos los que quieran hacer suyo ese conocimiento. Ah, por ejemplo, ¿algún ejemplo de saber colectivo, Caricanoster? Pues en este momento saber hablar en público y no cohibirse, o el temor a la cámara, es un saber colectivo, porque hay que dominarlo, hay que conocerlo, hay que saber que hablar al público intimida, uh-huh. Intimida el micrófono, intimida una entrevista. Entonces, ese es un saber colectivo que el entrevistado debe saber y conocer. Fíjate que ahora que dijiste del hablar en público, en automático pensé en los parangones y esa forma discursiva que se tienen en determinadas regiones, ¿sí?, para abordar temas diversos. Y no sé por qué ahora, y mando un saludo hasta Tuxtepec, Oaxaca, en donde está nuestros amigos de Saber Sin Fin Sureste, Luis Fernando Paredes Porras, estoy pensando, por ejemplo, en los decimeros, en esa forma discursiva, ¿sí?, de dar un mensaje a través de la rima y a través de la décima. Entonces, por ejemplo, en estas zonas del sotavento mexicano, y en otras más, pero al menos en esa zona, poniendo la mirada de lupa ahí, encontramos esa contribución poética y esa contribución discursiva como alguien que no le pertenece a nadie, pero sí a esa región. Ahí vemos un caso de un saber colectivo muy específico que con el paso del tiempo ha contribuido un patrimonio cultural intangible de la humanidad, ¿no? Así es. Ahorita tú lo explicas muy bien, mejor que yo. Es un saber colectivo que identifica una región. Sin embargo, esa región no tiene inconveniente alguno en compartirla. Uh-huh. Lo importante aquí es observar el origen y reconocer que esa región es quien lo aporta, uh-huh, más no quien se jacta de ser el poseedor de ese, uh-huh, conocimiento, ¿no? Sí, sí, porque hay que decirlo que estas formas discursivas en nuestro país tienen particularidades muy propias de cada región. O sea, no es lo mismo escuchar un discurso en la región del sotavento mexicano, en lado de Oaxaca, que escucharlo del lado de Veracruz, aunque son muy parecidos. O qué decir, por ejemplo, de la arenga de los compadres, de los padrinos de bodas de determinadas zonas poblanas. Así es. En donde tal vez no hay rima, pero sí hay una serie de ritos. De ritos y de inclusive invocaciones a los cuatro puntos cardinales y a los distintos elementos de la naturaleza, ¿no? Como una reminiscencia pagana, ¿sí?, de lo que posteriormente pues llega y transforma a su manera la Iglesia Católica, ¿no? Así es, los saberes colectivos es en sí el universo y son un ejemplo de identidad. Fíjate que yo ahí difiero un poquito contigo. A ver. Porque creo que los saberes colectivos, como obviamente son producto de la humanidad, pues no pueden ser universo, o sea, no están en todas partes, sino están en donde hay seres humanos. Pero sí, en lo que sí coincido, que creo que tal vez te pudieras referir a ello, es que los saberes colectivos son como un signo de cómo construye el universo. ¿Y cómo construye? Pues a partir de la experiencia que se va generando a través de distintas reacciones bioquímicas, a través de distintos cambios físicos, a través de procesos caóticos
que solamente con el paso del tiempo se va uno dando cuenta que son propios de un constante cambio, ¿no? Así es, tú lo dices mejor, y es el cómo se concibe el universo, no tanto en sí el universo. Sí. Es, efectivamente, ¿no? Sí, y entonces de esta manera entendemos que hay una riqueza pues incalculable y un bagaje que vale la pena compartir. Y eso es lo que se estará compartiendo en Saberes Colectivos todos los lunes a las 5 de la tarde con Caricanoster. ¿Y qué pensaste, Caricanoster? Así es, pues ahora, mira, que venías para acá. Pues un poquito más atrás, cuando tú me invitas a participar y estar aquí ya en, realizando un sueño, concretándolo y cristalizándolo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, pues finalmente uno quiere compartir, uno debe hablar o versar sobre un tema interesante, un tópico que tenga seguidores, que tenga interés en el público radioescucha. Que esa es otra de tus aficiones, Caricanoster, debo mencionar. ¿Cómo tú estudias los comportamientos en las comunidades digitales, ¿no? Y la generación de herramientas para detonar, ese actuar, ¿no? Así es, detonar todo esto. Pues dije, bueno, pues es cosa de buscar un buen tema y desarrollarlo e irle sacando todos los gajos y todas las gotas del jugo posible o la raja a la madera. Entonces, ¿qué mejor manera que hablar de algo que sea más universal como un saber colectivo? Por eso hace rato mencionaba yo este calificativo, ¿no? Pero ya está aclarado y siendo así, pues, los saberes colectivos pues nos orillan a que vamos a hablar aquí de todo mientras nos permita el tiempo y la salud. Muy bien, pues son 5:20 de acuerdo a nuestro reloj aquí en México. Son las 12 de la noche con casi 20 minutos en España y las 6 de la tarde casi con 20 minutos en Nueva York. Son nuestros relojes que tenemos aquí desde la cabina de controles, recordándonos que estamos en una transmisión internacional en lo que hoy es la aldea global y que nos ha tocado vivirla afortunadamente con sus bemoles, con sus aciertos, pero que hoy tenemos herramientas tan valiosas como estas que podemos materializar en los micrófonos y que llega hasta usted a través de la visión y a través de nuestra voz y nuestro sonido. Caricanoster, pues solo me resta decirte, este es tu espacio, esta es tu audiencia, este es Caricanoster, y espero vayan estableciendo una relación simbiótica, una relación muy provechosa para deleite de nuestra audiencia. Muchas gracias, Abel, Carlos. No, al contrario, para servirte, para servir a ustedes. Gracias por la invitación y aquí estamos ya. Pues este es tu espacio. Yo creo que mandamos a comerciales, ¿no? Claro, vamos a comerciales. Vamos a comerciales. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de Saber Sin Fin.com.